Estoy aquí con Crescencio, que viene de hacer sus compras. ¿Fuiste al pueblo? Sí. Y me está platicando de que le robaron su ganado. Él tiene su tierra y siembra maíz y tiene café. Y tenía también unas reses, pero se las robaron. Hay dos presos, pero todavía... Falta que hayan otros seis. Falta... Sí, te salieron, cuando salió su nombre de ellos, salieron seis en la orden de aprehensión. Pero cuando fue la comisión, nada más cayeron dos. ¿Y qué ahorita estoy exigiendo a que lleguen otros cuatro? ¿Y qué cosa eran, vacas o becerros? Revuelto. Y este... Es ganado, ¿ve? Ah, sí. Es revuelto y cerrito, se pueden también. De todo, vacas con cría. Con crías, ajá. Y este... ¿Y qué hicieron con el ganado? Ah, este, ¿lo vendieron? ¿No han confesado nada? Pues es lo que estamos exigiendo, porque estaban cuando, después que llegaron, vaya, ya va a ser como 3 años y medio que están, que cayeron. Y entonces, este, estaban... Están en la cárcel dos. Pero se tomó medida cautelar, están libres ahorita. Ajá. Ah. Pero están presos todavía, van a firmar cada mes en Miahuatlán. Ahí están en proceso, pues. Proceso. Pero allí sujetos a proceso. Sí, pero ese está. Pero tú ya no tienes tu ganado, que ya no, es lo que más te afectó. Para comprar otros, ¿cómo está ahorita, ve? Sí. Y nada más cuando llegaron, entonces estaban pagando, me estaban pagando nada más 2,000, 3,000 pesos cada res. Sí. Sí. Pero le dije, ahorita está caro, ve. Para ir traerlo lejos, todo flete, todo, mira. Bueno, vamos a buscar la forma de ayudarte. Ahorita te vamos a tomar bien tus datos y hay un programa que se llama Crédito Ganadero a la Palabra. Pues ya tuvo mi familia metida en esta memba como para reponer el ganado, pero no llegó también. ¿Verdad? Pero va a llegar. Ahí va a llegar. Eso es lo que yo te ofrezco. Ajá. Hacemos ese compromiso. Eso. Te van a venir a ver de mi parte. Órale. Ajá. Dale. Porque yo siempre he querido platicar con usted, pues como está lejos, ¿ve? Pero ya vengo, ya vengo. Ya estoy llegando aquí. Nos vemos, Crescencio. Muy bien, señor. Hasta luego. Que le vaya bien, presidente. Que le vaya bien, ¿eh? Sí.